Els alumnes de dibuix artístic de l'Institut Pla de Nadal varen visitar l'exposició de Calo Carratalà per tal de comprovar i conèixer l'art d'aquest artista i traslladar les seues preguntes i opinions a l'artista de cal·ligrafia del paisatge. L'ECA ha reobert les seues portes amb l'exposició de Calo Carratalà anomenada Cal·ligrafia del paisatge. Tot aquell que vulga admirar l'exposició ho pot fer. En aquest cas són els alumnes de dibuix de l'IES Pla de Nadal qui han assistit per tal de veure l'art en primera persona. A mi m'està transmitint moltes emocions. La veritat és que ver quadros i paisatges tan distintos i a la vez que tienen un tipo de conexión entre sí, la verdad es que te transmite muchas cosas, sobre todo positivas. Hay algunas que también te hacen tener como ganas de ir y explorar el mundo, de ver si realmente ha sido, o sea, se ha plasmado así la realidad, si realmente vas allí y es así. Aquesta visita els ha servit per tal de traslladar els coneixements de l'aula a la visita de l'exposició. Hace años fui a diferentes museos, tanto en París como en Florencia, y creas o no, el no tener madurez, sea madurez personal como madurez artística, no te hace apreciar realmente lo que es el arte. Luego llegas a un lugar así después de haber estado con tu profesora que te haya enseñado lo que es realmente observar una pintura y llegas a una exposición así, tan personal, y te transmite un montón de cosas y sabes apreciar los detalles y sabes lo que cuesta realmente hacer un cuadro así. Venir aquí más con el autor que te lo explica, luego hay un montón de cosas que me he dado cuenta que en clase tú estás trabajando una obra y enseguida viene Lola, que es una profesora maravillosa, y te explica, para mí es la que me ha enseñado lo que es el arte, y te explica que hay un montón de técnicas, que si te equivocas aquí, que lo puedes arreglar, que y tú vienes aquí y lo ves, y ves que está todo con sentido, y es algo que yo antes no entendía, y yo he ido a muchos museos con mis padres, y pasaba y decía, ay, mira qué bonito, ya está, y me iba. Y ahora te das cuenta y lo observas y te transmite y sientes lo que el autor quiere reflejar, o sea, tú ves un cuadro de un barco y yo no veo un barco sin más, veo la playa, el mundo en el que estaba rodeado en ese momento y es lo que me gusta. Calo Carratalà va acompanyar durant tota la visita i trajecte els alumnes per tal de respondre qualsevol dubte i poder explicar-los d'on ha nascut cal·ligrafia del paisatge.